¡Viva España! Oías pasar los tanques y estabas allí, todos agachados, y tenías que salir corriendo. Si la guerra ha tenido mucha historia. Tenía un amigo muy íntimo, como hermanos, y entonces le vino esto de la guerra y la madre, sabes, que había unos cuartos que los escondían a ver qué pasaba. Total, que fue la niña a confesar y el cura le sacó en confesión a la niña con 9, 10 años, dónde estaba su padre. Entonces la niña le dijo, mi padre le tiene mamá escondido. Entonces por la noche fueron y delante de la niña y de la madre le cogieron y le mataron. Entonces fue el cura quien denunció. Pues mi hermano estaba trabajando en una vaquería en la que al señor se lo llevaron a fusilarlo. El hombre no lo mataron total, se fue a su casa y la misma familia lo denunció que estaba allí en su casa. El muerto, porque no estaba muerto, como dice el cantar. O sea que muchos se aprovecharon también que eran familia de caídos. Y había caídos y levantados. Un hermano de ella, su mujer, estaba en casa, le tuvo que hacer la comida entre los que entraron. Y después que le hicieron la comida, comieron y todo, la mataron. Se quedó sin nada, tenía una vaquería y ya los pillaban mayores, viejitos, y se quedaron muertos, nada más que la casa que quedó. Pero los demás se lo llevaron todo, para el ejército, para el ejército, para el ejército. Eso es lo que te quería preguntar. ¿Por qué has elegido Huelva y Sevilla? Porque, bueno, madre. No hay nada especial, es que es donde hay más documentación. Y además es que curiosamente también, a lo mejor desde el punto de vista de las barbaridades, fue donde entraron a muerte. Claro, porque tenían que dar lección y entonces en menos de 2 meses... Entraron a saco. Y era para enseñarles lo que les iba a pasar a los demás. Como resistáis, esto es lo que hay, entonces claro.